9 de la mañana, 8 minutos, 9-8 minutos. Resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia, emisor Atlántico La Reina. Nos siguen en zonacero.com, jorgecura.com. También estamos al aire en vivo con video a través de nuestro canal de YouTube y también en Facebook. Aquí están las noticias. Visiblemente emocionado por los homenajes que ha recibido el maestro Egidio Cuadrado por su fallecimiento, se mostró el cantante Carlos Vives, quien durante años lo tuvo como compañero en La Provincia, la banda que internacionalizó la música vallenata. En diálogo con Emisor Atlántico, el Samario contó cómo se decidió a invitar a Egidio Cuadrado a formar la nueva agrupación. La vida me llevó a viajar mucho con mi compadre Egidio Cuadrado y yo me decidí por el menos reconocido, el que menos me recomendaban, pero el más cercano a mí. Yo quería una banda de gente sencilla, con los que más se parecieran a mí, dijo Carlos Vives. Yo lo escogí a él en ese momento. Ya en Valledupar, ahí en nuestro círculo más cercano, sabían que yo estaba armando mi banda de una manera diferente con algunos músicos bogotanos, rockeros. Sí. Y siempre tenía uno que otro amigo que me decía, no, mira, el Cocha es para ti perfecto, no, Israel es perfecto. Me hablaban de todos esos genios, además, de todos esos genios, porque además que trabajé con ellos en la serie y son de verdad los mejores acordeonistas de todos los tiempos. Y como la vida, digamos, la cotidianidad me llevó a trabajar mucho con mi compadre Egidio, a viajar con él entre Mompox, Valledupar, a Santa Marta. Y estaba yo en ese momento de buscar eso y yo entendí, tal vez por afecto y tal vez porque era el menos reconocido de los acordeonistas. Todos hablaban de otros acordeonistas y de último hablaban de mi compadre Egidio. Entonces, nada, ya yo estaba diseñando lo mío, ya yo sabía que mi compadre iba a ser mi acordeonista para La Provincia. Y había algo de él, tal vez por ser el más humilde, el menos reconocido, el que menos me recomendaban. Todos esos factores para mí fueron importantes porque al final yo también... Yo quería tener una banda de gente sencilla. Explicó que cuando arrancó con ese proyecto no pretendía ser más famoso o ir a Hollywood. Era un camino de creatividad. Yo no buscaba fama, sino autenticidad, dijo Carlos Vives. Para mí, mi compadre Egidio representaba la provincia con la que yo crecí. Era mi conexión afectiva, mi cable a tierra con el que yo podía contar en esos temas provincianos, destacó. Carlos Vives reconoció que en los comienzos Egidio sufrió bastante por la avalancha de críticas que surgió por su participación en La Provincia. Sin embargo, disfrutaba mucho en las grabaciones y conciertos. Era el más rockero de todos, expresó entre risas. Por eso lo escogí, pero por supuesto que él y su hermano Ever, que eran los más cercanos a mí, teníamos nuestras discusiones. Ever siempre me ayudó mucho a que Egidio entendiera un poquito el camino que yo estaba buscando. Pero a mi compadre Egidio le preocupaba más lo que decían ciertos críticos en la radio, cierta gente importante sí, que estaba sí. en la radio, y él sufría mucho con esa vaina. Cuando nos sentábamos a trabajar, como yo realmente la esencia no la cambiábamos, él disfrutaba y él cada vez que descubría una cosa se emocionaba mucho. Pero cuando lo llamaban de por allá y le decían, mira qué tal periodista dijo, qué tal hombre dijo, él sufría mucho con esa vaina. Sí. Y yo le decía, oye, bueno, compadrito, usted si va a sufrir mucho, dígame, entonces yo voy a buscar a quién voy a buscar yo. Y no fue así, pero después era el más rockero de todos. Sí. Bueno, la entrevista completa la pueden escuchar ahorita a las 10:30 de la mañana aquí en Emisor Atlántico. Un joven muerto y otro herido dejó una acción sicarial registrada la madrugada de este martes en la calle 29 con carrera 28, un sector de Invasión en el barrio Las Marinas del municipio de Soledad. Según lo manifestado por testigos a las autoridades, dos sujetos ingresaron a la residencia donde se encontraban las víctimas durmiendo y sin mediar palabra le dispararon y escaparon a bordo de una motocicleta. La víctima mortal fue identificada como Steven Junior Viloria Ramírez, de 20 años, quien recibió 7 impactos de bala, y el herido es Kevin Enrique Martínez Muñoz, de 22 años. Un joven identificado como Wilmar Daniel Soto Cervantes, de 22 años,
fue hallado ahorcado la mañana de este martes en el barrio 20 de Julio del municipio de Santo Tomás. Habitantes del sector se percataron de la presencia del cuerpo colgado de un árbol de mango frente al centro de vida de esa población y dieron aviso a las autoridades. Se pudo conocer que la víctima residía muy cerca del lugar donde se quitó la vida. Agentes de la SIJÍN de la Policía Metropolitana de Santa Marta capturaron a Alfonso Ramírez Gómez Mendoza en una habitación del Hospital Julio Méndez Barreneche, en esa capital, donde se encontraba siendo atendido por personal médico al presentar una quemadura en el pecho. El hombre es indicado de haber asesinado a Jennifer Paola Ortega Vega, de 33 años, el pasado 15 de octubre en el municipio de Repelón, en el Atlántico. Gómez Mendoza había ingresado al hospital buscando atención médica y luego de ser identificado por el personal médico, estos dieron aviso inmediato a las autoridades. El pasado 15 de octubre, habitantes del barrio El Porvenir del municipio de Repelón alertaron a la policía sobre el hallazgo de una mujer metida en una bolsa debajo de su cama, la cual habría sido presuntamente asesinada mediante asfixia. El principal sospechoso del homicidio fue Alfonso Ramiro, quien figuraba en el cartel de los más buscados por la Policía del Atlántico por el delito de homicidio. El abogado Iván Cancino dijo que no le gusta la elección popular de jueces y advirtió que lo que se requiere es fortalecer la carrera de méritos y el concurso en el Poder Judicial. Añadió que se deben quitar las funciones electorales a cortes e incluso quitarles capacidad de elegir sus reemplazos. Una elección popular de jueces sería absolutamente desastroso, insistió. No, tenemos que fortalecer la carrera de méritos y quitar las funciones electorales a las cortes para que se dediquen solo a hacer justicia. Inclusive ni siquiera deben elegirse los magistrados de la corte por ellos mismos. Tiene que ser un concurso de méritos donde el que mejores resultados tenga de acuerdo a unas mediciones claras lo haga. Ahora, la gente va a decir, eso ya existe, sí, pero como muchas cosas en Colombia, muy bonitas en el papel, pero muy difíciles de aplicar. De otra parte, Cancino se mostró a favor de rebajar penas a agresores sexuales de menores de edad como estrategia para rebajar la impunidad y lograr la reparación y restauración en favor de las víctimas. Entre tanto, el abogado Jaime Lombana expresó que no es una idea descabellada la elección de jueces tal como ocurre en los Estados Unidos. Explicó que le gusta que la propia ciudadanía controle sus jueces a través del principio de elección, pero en una democracia más sólida, por lo que propondría no imponer elección popular, pero sí mejorar el sistema de selección de jueces. Es una decisión difícil, tampoco es ninguna locura la propuesta. Hay que recordar que en el sistema americano, tal vez la democracia más fuerte del mundo, hay elección popular de jueces, especialmente los jueces de primera instancia, hablando de jueces estatales. En algunos estados, los jueces de segunda instancia que profieren decisiones, Jorge, óigame bien, que son vinculantes, es decir, que las decisiones de jueces de segunda instancia en la jurisdicción americana son jurisprudencia, son decisiones vinculantes, es decir, rol judicial, pero también tiene unos efectos legislativos. Provienen en muchos estados de jueces elegidos popularmente. Los jueces federales sí son elegidos directamente por el presidente de la República en los Estados Unidos. Lombana dijo además que no está de acuerdo con la rebaja de penas a los agresores sexuales de menores, ya que este tipo de personas no cambian y no deberían salir jamás en libertad. Esa medida no contribuye a prevenir el delito, mejor es fortalecer la fiscalía para reducir la impunidad, expresó. La justicia no solo ha estado politizada, sino que se hacen concursos amañados. Por eso tenemos un poder judicial corrupto. Así lo expresó el abogado Alfonso Camerano Fuentes, quien se mostró de acuerdo con la elección de jueces en Colombia. Este es un país hipócrita, donde los magistrados para que los nombren en las altas cortes le hacen el lobby a todas las direcciones políticas del establecimiento, añadió. Conviene más que se confronten los nombres frente al pueblo que establecer este tipo de elección hipócrita que se viene realizando, finalizó Alfonso Camerano. En el proyecto de reforma constitucional número 51
del 7 de marzo de 1991, la elección de los jueces municipales, de los jueces de paz y posiblemente extendido al resto de miembros del rama judicial a que fueran elegidos popularmente. Jorge, este es un país hipócrita. No se te olvide que antes de la Constitución del 91 y durante todo lo que se denominó el Frente Nacional, existió la paridad política y nada más elegían liberales o conservadores en las altas cortes. El exministro Luis Felipe Henao rechazó que los jueces de la República puedan ser elegidos mediante voto popular y dijo que el presidente Petro quiere seguir acabando con la institucionalidad del país. Consideró que el ingreso a la carrera judicial debe ser mediante el mérito, ya que la calidad de las instituciones es lo único que puede hacer que en un país haya más equidad. Porque no lo digo yo, lo dicen tal vez nuestro tercer premio Nobel, porque el Nobel de Economía que se acaba de elegir está muy vinculado a Colombia. Tanto Aarón como Simon Johnson y James Robinson han señalado que la calidad de las instituciones es lo único que puede hacer que un país pueda tener más equidad. Yo siento que el presidente Gustavo Petro está viendo que tiene un tema de pesos y contrapesos, que acá no se eligió un rey, que eligió fue un presidente de la República que tiene que gobernar con otros poderes que son independientes a él, y que esos pesos y contrapesos es lo que nos permite decir si una reforma tributaria es injusta o no es injusta, si unos beneficios carcelarios se pueden dar o no se pueden dar, si efectivamente lo que se está haciendo en La Guajira con los temas de agua están actuando correctamente cuando trató de poner una sobretasa que lo que hacía era desbordar, por ejemplo, todo el tema de servicios públicos. Luis Felipe Henao rechazó también la rebaja de penas para violadores de niños y advirtió que se enviaría un mensaje equivocado a los violentos que vienen reclutando menores en medio de la zona de conflicto armado en Colombia. Nuestro país ya no da espera. Estamos en una guerra peor que la de hace 30 años porque el gobierno Petro negoció lo innegociable, la seguridad. De esta manera, el senador Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático justificó el anuncio de su aspiración a la presidencia de la República. Hay que construir una opción para sacar a Petro de la presidencia, pero con votos, indicó Miguel Uribe. Mi propósito es un país sin violencia en cualquier manifestación y tenemos que trabajar conjuntamente para lograrlo, expresó Uribe Turbay, al tiempo que señaló que aún no se ha definido fecha ni mecanismo para la elección del candidato presidencial de su partido, pero consideró que esto debe darse en mayo de 2025. Colombia ya no da espera. Estamos en guerra otra vez y en una mucho peor a la que vimos hace 30 años, porque esta se pudo haber evitado. Pero el gobierno de Petro negoció lo innegociable, la seguridad. Y hoy más que nunca necesitamos recuperar el orden y el control, la autoridad y la seguridad. Seguridad para volver a creer, para volver a invertir, para volver a crecer. Y lo que es cierto es que hay que solucionar los problemas de los ciudadanos y tenemos que trabajar unidamente, colectivamente para lograrlo. Barranquilla estará presente en la COP16, confirmó la gerente de Ciudad del Distrito, Ana María Alcure, quien precisó que el alcalde Alejandro Char será panelista en diferentes espacios de la CAF, el BID y la ONU. Nuestro alcalde estará en dos paneles muy importantes, uno de ellos es con 500 alcaldes y gobernadores de todo el mundo, en el que solo Barranquilla tendrá la oportunidad de presentar las experiencias exitosas en materia de ciudad sostenible, destacó la funcionaria. Barranquilla hablará sobre cómo se pueden hacer las cosas bien, cómo se puede ser sostenible, respetar la naturaleza y que nos vean como unos aliados para hacer transferencia de conocimientos, precisó Aljure. Bueno, decirte que vamos a jugar un papel protagónico. Hemos sido invitados como panelistas en diferentes oportunidades allá en la COP. Vamos a estar con la CAF, vamos a estar con el BID, vamos a estar con la ONU. Nuestro alcalde Alex Char tendrá dos paneles muy importantes, uno de ellos es con alcaldes y otro es con 500 alcaldes y gobernadores de todo el mundo, donde solo Barranquilla va a tener la oportunidad de presentar las experiencias exitosas en materia de ciudad sostenible. Ahora son las 9 de la mañana, 23 minutos. Mucha atención, el dólar es una montaña rusa. Ayer ganó 34 pesos con 81 centavos. Hoy pierde 28 pesos con 96 centavos.
La divisa norteamericana flota en 4.258 pesos. La tasa representativa del mercado para hoy, 4.286 pesos con 96 centavos. 9 de la mañana, 23 minutos.